Time to connect with nature. Here we go. Connect with nature. Mother Gaia. Here it starts. Que absorberá el prana. La gente de la comunidad latina, se les manda esa respiración, ese prana, alta frecuencia, alta vibra. Agarren toditos, con mucho amor. Ahorita es el mejor momento para conectarse. En octubre 19 del 2022, o sea, del 2022, es muy buena. Sobre todo porque hay muchas cosas que nos puede decir, que hay muchos mensajes que podemos colectar del universo, que el cual, oye, podemos ayudar a otros con eso y prevenir más guerra, más daño, más miedo. Más bien empezar más que todo con amor, con unión, mayormente unión espiritual, despertar nosotros mismos, saber quiénes somos nosotros en realidad. El mundo espiritual es algo real, es algo muy real. De tanto, o sea, no solamente ver el cielo, el infierno, en otro punto de vista, sino que, o sea, no sabemos quiénes somos en realidad, lo que somos capaces de hacer, lo que podemos hacer. Conocer nuestro propósito. La naturaleza ahorita es hermosa, me dice que todo está tranquilo por ahora, que todo se va a solucionar, todo se está solventando, la gente se está dando cuenta de que todo es mayormente un sistema de la opresión, del miedo. Entidades oscuras que mayormente lo que quieren es mantenernos dormidos, enganchados en un señuelo que nos hace evitar saber qué es lo que en realidad somos. Y un término que yo conozco que se llama enlightenment, es en inglés. No me acuerdo cómo se llama en español ahorita. Yo tengo que averiguarlo. Es el término de
saber lo que nosotros no sabíamos antes. Y eso, bueno, por lo menos en mi caso, o sea, lo que mayormente me ayudó en mi experiencia para saber estas cosas, pues yo le pedí al universo, le pedí a Dios en ese tiempo, yo no sabía quién era, yo le pedí a Dios, mira Dios, quiero saber la verdad. Y resulta ser que en el transcurso de ni siquiera un mes, eso era como un deseo hecho realidad. Las cosas empezaron a salir. Las verdades empezaron a salir así, entre otras, a brillar. Yo las empecé a notar, yo las empecé a grabar una a una, a notarlas, sabía lo que podía. Todo empezó desde la historia del pasado. De cuando uno entiende la historia del pasado, o sea, ya uno ya sabe lo que es uno, o sea, ya sabe nuestro propósito, ya sabemos por qué somos así. El karma es una vaina muy cierta, es algo muy cierto. Nosotros lo que hacemos siempre va a hacer eco en todo el universo. Déjame decirlo de nuevo. Lo que nosotros hacemos puede hacer eco, hace eco en todo el universo. Queda grabado para toda la eternidad. Va a hacer eco en la universidad, en el universo para toda la, para toda la, para todo el tiempo. Se queda grabado. Es algo un poco complicado para mí ahorita porque es como mi primer video. Hasta un poco difícil para mí hablarlo porque es un poco, ¿cómo es? Yo estoy aprendiendo de estas cosas y yo todavía soy ignorante de algunas cosas que quiero aprender. Por ejemplo, salir en viajes astrales a voluntad, conocer otras dimensiones, conocer lo que hay adentro de esas dimensiones. Porque esta es la tercera dimensión. El alto, el ancho y el fondo. Pero hay muchísimas más dimensiones que ni siquiera sabemos. Eso el ojo no lo percibe. Y eso está científicamente comprobado. Ya la gente se está dando cuenta. Mucha gente empieza a salir con videos relatando su experiencia. Al fin y al cabo, una verdad que yo les voy a decir, que son ciertas, que pues, muchísima gente se ha preguntado, ¿qué coño? ¿Que por qué yo tengo la pierna así? ¿Qué tal? Que porque yo soy blanco, pues yo estoy en un sitio frío, ¿qué tal? ¿Por qué me pasan estas cosas? ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Me entiendes? Cosas así. Bueno. Resulta ser que nosotros somos seres multidimensionales, experimentando la experiencia de un ser humano. Ay, ¿qué dice que lo que pasa cuando nos mudamos? ¿Qué pasa cuando nos mudamos? Nuestra conciencia es infinita. ¿Ah?
sea, yo digo que yo cuando yo supe esas cosas, yo, ok, pero entonces esto está muy interesante. Yo tengo que averiguar más de esto, porque el mundo espiritual es como otro mundo, pues. Así mismo yo me sentí con ese término enlightenment. Y yo supe que cuando estás tocando el tema espiritual y quieres desarrollar la parte espiritual, también te mantiene la parte física sana, lo más sano posible. Porque la idea es que vivas la mejor vida que puedes. Porque tú puedes. Pues somos capaces de esto. Todo esto es aquí, todo empieza aquí. Cuando yo supe que yo tuve que desarrollar los chakras y la forma que había que hacerlo y la razón la cual había que hacerlo, la cual por qué había que hacerlo. O sea, se entiende, pues. Yo dije, ok, bueno, vamos a respetar a los seres vivientes, a los animales, a las plantas también, pues, pero, porque por la madre Gaia, ¿no? Pero, mayormente los animales, pues, coño. Porque nosotros necesitamos comer, nosotros los seres humanos necesitamos nutrientes para sobrevivir. Y antes, o sea, en la prehistoria estábamos acostumbrados a tener que cazar para comer, teníamos que sobrevivir, estábamos programados para eso. Ya no estamos sobreviviendo. Es más, ponte una vaina. Nosotros somos o sea, la raza humana es el ser más inteligente, más avanzado, y según todo, tenemos que pagar por lo que tenemos que vivir. ¿Ah? Nosotros somos los seres más inteligentes de este planeta y no tenemos que pagar por costo de vida. O sea, también viene siendo que, o sea, estamos programados en una forma ya muy distinta en la cual ya estamos despertando. O sea, cuando te das cuenta de todas estas cosas, o sea, ya dices, coño, tengo el ojo abierto, el tercer ojo abierto, eso es otra cosa. Nosotros físicamente, los seres humanos, tenemos la glándula pineal. La glándula pineal es representado espiritualmente como el tercer ojo. Y eso ahorita, porque estamos comiendo comida procesada, estamos comiendo carne. Perdón, estamos comiendo carne. No tenemos eso abierto. Entonces, 10 formas, 10 formas de abrir el tercer ojo, que en realidad es el primer ojo, es la siguiente, la primera. No come carne. No come carne porque eso, cuando, verga, abres el ojo, estás consciente de todas esas cosas. Estás consciente, no de forma consciente, sino de forma intuitiva, de forma imaginativa, de forma espiritual, de forma sentimental. En realidad son cuatro principios: mental, física,
emocional y espiritual. Entonces, esos cuatro principios están desarrollados rápido, desarrollados, pero a nivel 100. Que una vaina que uno normalmente, ok, tienes uno no, así, ya a nivel 10, no te importan muchas cosas. O sea, te comes un pollo. Yo antes me solía comer un KFC, un Popeye relajado, un McDonald's. Pero después de que se me abrió el tercer ojo, yo dije, mierda, ok. Bueno, dejé de comer carne, que eso también ayuda bastante en mi experiencia, me ayudó bastante en mi experiencia hacer esto. Comer frutas, es sugerible comer frutas, vegetales. Siempre me ves en la mañana comiéndome mis uvas. Uvas verdes mayormente. Porque también el color verde. Bueno, ok, fíjate en esto. Los colores en la fruta también no nos puede dar distintos mensajes diferentes en el cuerpo. Porque no solamente estamos comiendo por la boca, sino que estamos comiendo por nuestros sentidos. Ok, déjame decir eso de nuevo. No solamente estamos comiendo por la boca, sino que también estamos comiendo por nuestros sentidos. Es decir, oído, olfato, el sentir, el gusto, ¿entiendes? Entonces, cuando abrimos el tercer ojo, que nos ayuda, que jode, que nos descontamina el cuerpo, por haciendo respiraciones, ejercicios de respiraciones, que también me puedes pasar un contacto, yo le paso un mensaje ahí de cómo hacerlo. También hay otros videos en YouTube de cómo averiguar. Perdón. Tengo sed. Verga. Otra cosa. ¿Qué decir? Es más, vamos a tomar igual. Bueno, la segunda cosa que va a ayudar, que jode, que va a ayudar muchísimo a abrir el tercer ojo, es el tomar agua alcalina. Es reducir el agua del chorro, porque... Reducir el agua ahí porque hay que reducir el agua de chorro, porque la verdad, el agua como tal de chorro tiene fluoruro y eso calcifica la glándula pineal, y entonces es también una forma de ayudar a abrir el ojo y calcificarlo y activar el tercer ojo, tomar agua alcalina, bastante. Puede ser agua mineral con jugo de limón, entre otras cosas, toronja. Cuarta.
Tercera. Ah, no, mentira. Estoy pasándome la cuarta porque la tercera era mayormente comer frutas. La tercera es buena. Ahí los combiné a los dos juntos para hacerlo más corto. Cuarta y quinta, pero también las pongo juntas porque eso ayuda mucho, no me queda mucho tiempo. El tiempo es una ilusión en realidad, lo que no quiero es que llueva. Cuando estemos cumpliendo con estas dietas, mayormente yo puedo subir a una ayuna. Comer una o dos veces al día para tener el cuerpo bastante ligero y para así en la noche alterar, oye, no me acuerdo cómo se llama biológicamente, pero es un relé que nosotros tenemos, que tenemos en el cerebro, que nos despierta y nos pone a dormir. Y eso lo switchea. Eso es como aplicar un truco de 3000 IQ de una, así, en tu propio cerebro. Lo engaña. Bueno, yo no digo engañar, sino que hace entrar tu propio cerebro, tu propia conciencia, en un trance espiritual. ¿Cómo es? Es descrito como parálisis al dormir. Que esa gente que con miedo, que hay gente allá afuera que dice, ay no, que el demonio, el sueño de parálisis, el parálisis, qué tal, que el demonio. No crean en esa vaina. Afronta el mundo espiritual con amor, para que tú veas lo lindo, lo espectacular que es eso, lo hermoso que es eso. Y es una forma de evolucionar como seres humanos, como seres multidimensionales, como seres multidimensionales. Ahí estamos. Hay que respirarla para recibir esos mensajes del universo. Eso me viene a la mente así como que, este papi, venga, aquí estoy, aquí lo espero. Sin miedo, venga. Oh. Ok. ¿Qué es lo que decía? Cuando aplicamos ese IQ de 3000 puntos que en nuestro cerebro, sentimos esa parálisis, ¿verdad? Ese parálisis. Se llama ¿cómo se llama eso? Es muy arrecho decirlo, pero en inglés sí lo puede decir. Hypnotic state. Hyper hypnotic state. Que cuando
psicológicamente describe que estamos durmiendo, nosotros creamos nuestro cuerpo de que nosotros estamos despiertos cuando tenemos el cuerpo dormido. ¿Ok? Mucha gente, ok, esta parte, ok, es difícil, dice, coño, ok. Pues cuando la gente está pasando una mala experiencia, se siente prisionero, se entiende, yo no los culpo. Pero la forma de aprovechar este sentir, esta emoción, es que ponga, en vez de luchar con tu cuerpo, de salir, de despertar, aliviánate, ponte ligero, como una pluma. Relájate. Y es como que el cuerpo se abomba todo, sientes energía, todos lados, un grupo de sensaciones interesantes, que me imagino que para mucha gente es la primera cosa. Y cuando sentimos esto, ahí esperamos un poco más y sentimos que más bien tenemos que nuestro cuerpo se separa. En ese momento el cuerpo se separa y es cuando ya tienes que hacer movimiento como que voy a nadar para arriba. Así. Yo le hago el agua así. Estás nadando o estás como que estás jalándote, vas jalando una carnada, estás pescando algo y haces así, y de hecho te levanta esa sensación. Ya llegas un momento que estoy afuera. Yo hice un video hace poco de una representación de más o menos lo que es proyección astral. Obviamente no se ve exactamente como tal, porque verga, los colores, los filtros que proyecta el tercer ojo y las distintas dimensiones por las que nosotros pasamos, esos son filtros que no son ni reconocidos por ninguna tecnología, por el ojo. Y si le llega parecido, un arrecho. Ah, pero nosotros podemos utilizar tal filtro y decimos, ok, bueno, se parece a algo así como esto. Algo así. O vamos a exagerarlo un poquitico ahí como para meter esa cosa, para meter intriga, para meter la... El cual está bien, no es peor. Pero no lo exageres tanto. No cruces la línea, por favor. No cruces la línea de la que es verdad, de lo que es mentira. Porque así la vaina ya se pone china. Y bueno, 8, 9 y 10... Familia, gente, vamos a ponerlo juntos porque me está dando frío, estoy en Canadá. Hace como las 6, 7. El sol está bajando, pero no lo veo ahorita porque es otoño, coño. Puedo ver el vapor de mi aliento. Ok, son 8, 9 y 10. Ya, mira, cuando estamos explorando el mundo espiritual con el ojo abierto, olvídate que vas a ver otra vaina distinta. Te vas a dar cuenta de que la sociedad en la que estamos corriendo, en la que estamos trabajando, en la que estamos viviendo, es más bien como un Matrix.
Vamos a ponerte toda esta simulación como que, o sea, estamos, eres Neo, ¿ok? Tú eres tu propia versión de Neo, ¿ok? Algo así. Y Morfeo, yo soy Morfeo, una vaina así, te voy a presentar dos píldoras. Una píldora roja y una píldora azul. Cuando tomas la píldora roja, que ves la escena que Neo está metido y que en una fantasía, pero en realidad están despertando, como parece en realidad. Mierda, ¿cómo se llama eso? Bueno, está metido en la carpita, está metido en la carpita de un gusano, ¿vea? Para formarse, para ser mariposa. Eso somos nosotros mismos formándonos, no físicamente, obviamente. Eso lo cuadramos con la comida, con las energías que tenemos. También mantener nuestras energías. No echar nuestra energía a ningún lado. Oye, masturbación, drogas, alcohol. Hay que esperar a juntarse ¿cómo es? Con su llama espiritual, como quien le dice. Llama espiritual. Es una flama gemela. Son los términos exactos. La flama gemela es como quien dice. ¿Me entiendes? Y esa persona lo ves así, lo notas así una vez, wow. ¿Se la encontraste? Felicitaciones. Y si no, bueno, está bien, no importa, tranquilo. Todos estamos iguales. El universo funciona como funciona su tiempo. En realidad el tiempo, porque nosotros también estamos programados a eso, ¿no? El tiempo es una ilusión. Entonces nosotros, si nosotros perfeccionamos mantener los chakras limpios, eso, comer sano, no masturbarse, limpio, comer fruta, agua alcalina, buenas energías. Todo eso, cuando abras el tercer ojo, o sea, te da los dones, no solamente de ver el mundo de otra forma. Te da un término que se llama clairvoyant, que quiere decir, bueno, es el término de inglés, ¿no? Tengo que traducirlo a español. Es el saber, es el poder ver más allá de lo físico. Y no solamente puedes ver con tus ojos, sino que cuando abres tu tercer ojo, puedes ver con tus sentidos. Qué arrecho, ¿no? Sí, es intenso.
Edita eso, y sí, yo estoy seguro de eso, porque no es fácil para todo el mundo. La verdad, no todo el mundo la puede soportar. Si tú puedes soportar la verdad y tú puedes avanzar encima de eso, tú tienes control absoluto. Ajá. Control absoluto. Lo que un pana mío, Rouse Smart, dijo, él también está en YouTube, lo pueden ver. Él también es un buen mentor, psicólogo. Él está en el UK y él también me ayudó. Me ayudó por parte del universo. Me condujo a él y yo dije, mira, vamos a escuchar esto. Pues no tenía de otra, necesita escuchar la verdad. Yo estaba escuchando la verdad y mi cuerpo, mente y alma estaban sincronizándose con eso, con el universo en ese momento. Y todavía está en eso. Porque desde que el momento que despiertas, te sincronizas con el universo, mantienes un control absoluto, ves muchísimo más allá de lo normal, de la tercera, de estas tres dimensiones, mucho más allá de eso. Científicamente se está discutiendo en YouTube en todos lados. Lo están hablando en todos lados, que la geometría, que la numerología, que si los UFO, otros espiritistas, channelers, gente que contacta a los UFO, a los alienígenas, a los ancestros nativos. Toda esa gente es basándose en el tercer ojo. Eso volvió, ¿qué fue lo que me estaba diciendo? Pero todos ellos saben, eso, ya me acordé ya. Todos ellos saben que hay mucho más allá que solamente tres dimensiones. Y está escrito científicamente que hay 11 dimensiones. 11. Y todo porque todo sincronizan al mismo tiempo, al mismo espacio, pero en otras dimensiones. ¿Entiendes? Es algo bastante profundo, inclusive para mí en estos momentos, porque yo estoy también experimentando, y también porque yo soy ignorante de algunas cosas. Yo soy ignorante de cómo perfeccionar el abrir el tercer ojo todo el año. Bueno, sí puedo abrirlo, pero ver claramente, perfeccionarlo, uff. Todavía estoy practicando en eso. Estudiar los récords akáshicos. Los récords akáshicos son los que son los récords que son escritos en la tierra, todo lo que se ha hecho por cada ser humano en cada momento,
en cada lugar de la tierra. Y todo eso está guardado ahí experimental, ¿qué digo? Espiritualmente. Y eso se puede accesar, eso se puede acceder. Nosotros físicamente, científicamente, tenemos un 20% de nuestro cerebro funcionando. Y el otro 80% dormente, está durmiendo. Cuando abres el tercer ojo, es al revés. O sea, eso está científicamente comprobado, eso está. Lo de las secciones del cerebro, sí. Ustedes sabían que nosotros tenemos tres secciones del cerebro divididos, que es la sección humana, la sección de los mamos, de los mamíferos, y la sección de la red es de los reptiles. Es donde está la glándula pineal. Vamos a ponértelo así. La glándula pineal anatómicamente tiene el tamaño del grano de un arroz y tiene la forma de una piñita de pino, de una semilla de pino. Esa ardilla bonita, ¿eh? Entonces, cuando nosotros descalcificamos y activamos el tercer ojo, eso se abre así. Por eso es que nuestros chakras, que por cierto son siete chakras y están todos divididos en el cuerpo. Uno está en nuestros genitales y en nuestro trasero, está en el medio de los dos, que es el chakra de la raíz. ¿Ok? Está el chakra justo arriba de los genitales, que es el chakra del sentimiento, del deseo. El tercer chakra, que está encima del ombligo, es de la sobrevivencia, lo que comemos. Otro chakra en el pecho. Que están en nuestro corazón, que simboliza lo que respiramos, el aire puro. Ah, también simboliza la creatividad. También simboliza que le ponemos, que le echamos pichón, en términos criollos, que trabajamos duro. Trabajamos duro. El chakra que está debajo de nuestra garganta, en la garganta, es el chakra que controla todos estos, es el chakra que está abierto a la creatividad, que él puede crear, él puede. Él es intuitivo. Él es intuitivo y analiza.
Y este es el tercer ojo, el de la creatividad, el de la imaginación. La realización de nuestro ser superior, quiénes somos nosotros, lo que podemos hacer, lo que podemos ver, sentir, oler, lo que podemos hablar en una forma completamente distinta. Y el último chakra, que es la corona, que está encima de la cabeza, que está encima aquí del cráneo, simboliza un lotus, una flor de lotus con 1000 pétalos. Cuando abres el tercer ojo, tienes la corona puesta, abierta y brillante, bien bonita, color violeta y blanco. Así, dándote la vuelta así en la cabeza. Otros lo imaginan como una flor flotando. Y puedes ver los colores de los chakras también. Cómo estás. Los mantienes todos, mira. Cuando ya tienes cuando tienes la corona puesta. Cuando tienes la corona puesta, ya puedes ver tus vidas pasadas. Te das cuenta de que este mundo es un matrix, es una simulación, de que nosotros podemos controlar mucho más que nuestro cuerpo, que nuestra conciencia, que hay muchas más civilizaciones que la humana, muchas más razas que la humana, mejor dicho. Y que también nos vamos a dar cuenta que no hay ningún Jesucristo, no hay ningún alienígena que nos va a venir a rescatar, no hay nada de eso que nos vaya a venir a rescatar. Que nos puede rescatar somos nosotros mismos. Lo que pasa es que la sociedad nos mantiene como en una ilusión, en una creencia que nos hace creer que nosotros tenemos que obedecer, tenemos que consumir, tenemos que morir, qué tal, esto, lo otro. Nosotros estamos para más que eso. Y cuando abras el tercer ojo, oh, si tienes como ADD, mucha gente que tiene y que problemas mentales, pero eso también son condicionamientos de afuera, de la gente, de lo que dice que es normal, que no pueden ver más allá, la gente inconsciente. La gente con el velo. La gente oprimida nos ha mantenido esa creencia de que nosotros tenemos que servir a los demás sin importar cómo nosotros nos sentimos en el fondo. Perdón, creo que me caí. Pero, la verdad, ellos, la gente con esa presión, con esa creencia errónea, te ponen la realidad, en vez de ayudarte, te ponen una cárcel mental en la cual te pone a pensar en otra cosa y más nada, lo que ellos piensen y ya. Cuando tú piensas que esa vaina es mentira, que esta vaina no funciona, que esto es como una ilusión, esto es un juego, que esto es
un juego de Nintendo, por ejemplo, como una serie de Netflix, se siente como una serie de Netflix. Te estás dando cuenta, tienes el ojo, el tercer ojo abierto. Felicitaciones. Hay muchísimas cosas que yo puedo hablar ahorita. Pero ahorita yo mantengo, más bien tengo frío. Y me gustaría irme. Tengo que calentarme. En el siguiente video, yo les puedo hablar más de mi vida pasada y de lo que yo hice y de lo que yo vengo a hacer. Porque ahorita tengo mucho, mucho frío. Bueno, espero les haya gustado eso. Y bueno, chao, cuídense. Las bendiciones, vibra positiva. Y recuerden, vibra positiva. Yeah, baby.